Buenas noches, una nueva emisión de Gran del Sistema. Del programa anterior que hice del Tábano sobre la deuda eterna, quedó pendiente una cosita, y es como uno aún con uno no trabajó sin apuntes, hay cosas que quedan, olvidan de decir. Pero es importante porque lo que plantea es lo que es el tema, la deuda externa para el sistema. Cuando el juez lo decidió tomar expediente, yo dije, es el tercer juez de la causa. Cuando Alfonsín lo echa a Anzoátegui, y Alfonsín cuando sube echa a todos los jueces del gobierno militar, y Anzoátegui no hace ninguna diferencia cuando fue la persona que se enfrentó al gobierno investigando la deuda en el mismo tiempo, no importa. Alfonsín lo sacó del medio y le cayó a un juez, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un... le cayó y le tuvo ahí, así como lo recibió, lo dejó. Y este juez después se lo... el expediente pasa después al juzgado del juez Ballesteros, que tiene el mérito de cajonearlo durante por lo menos 15 años. Y nunca han dado una explicación de eso. En el año 2000, dicta una sentencia declarando ilegal y confirmando los más 500 ilícitos descubiertos por el juez Anzoátegui. Es decir, 15 años más tarde llegó a la misma conclusión que Anzoátegui. Y no explicó por qué lo dejaron 15 años ese expediente dormido. El tema es que lo envía al Senado para su debate. Ingresa en mesa de entradas y se determina tratar sobre tablas la posibilidad de ser investigada. El día determinado para el tratamiento sobre tablas renuncia a la vicepresidencia de la Nación Chacho Álvarez. El terremoto político que provocó esa decisión hizo que nunca más se hablase del tema. Caso curioso lo de Álvarez, uno de los políticos más capaces a la hora de patear los términos de la política. De hecho, fue el que ideó la conformación de la alianza que lo llevó al gobierno junto a De la Rúa en 1999. ¿No vislumbró que la incapacidad de De la Rúa le dejaba el camino abierto a la sucesión? El hombre que renunció a ser presidente, digamos. Caso curioso, pero los hechos son los hechos. No hay con qué rebatir las cosas. Un aporte que me hizo un oyente y hago la corrección. Las indemnizaciones a los familiares de los desaparecidos se formalizaron por una ley sancionada en 1991 durante el gobierno de Menem, la ley 24043, sancionada en noviembre de 1991, que fue presentado por el senador Marín y aprobada casi por unanimidad. Después fue complementada por otra ley, la 24411 de 1995. La lista no se consiguió nunca. Lo que se pudo averiguar a raíz de esta aclaración que me hace este oyente, la lista no se pudo conseguir nunca, a pesar de que se la pidieron un montón de gente. El cálculo hecho en ese momento era de 15.000 beneficiarios. Y se pagó con emisión de títulos de deuda externa, los famosos BOCOM. Y el cálculo que se había hecho en ese momento era de 3.000 millones de dólares. Buscando este dato, me encuentro con una perlita. Que lo que sirve es para ir hilvanando que acá en Argentina no hay ningún inocente. Observen este detalle. En el año 1973, una ley que trataba el presupuesto incluyó el nefasto artículo séptimo y que permitió primero al gobierno peronista y luego a los gobiernos militares y posteriormente en 1983 a los demás gobiernos la política sobre la deuda. ¿Qué decía ese nefasto artículo séptimo de esa ley dictada por Juan Domingo Perón en 1973 y que permitió luego también estatizar la deuda externa? Textual. Administración Pública Nacional, Presupuesto General. Fíjense, erogaciones y cálculo de recursos para ejercicio de 1974.
Ley número 20.548, sancionada el 25 de octubre de 1973, promulgada el 6 de noviembre de 1973, el famoso artículo séptimo. Modifícase el párrafo inicial del artículo 48 de la ley 16.432, incorporar a la ley permanente de presupuesto 11.672 de la siguiente manera. Modificación, ¿no? El Poder Ejecutivo queda a sí mismo facultado para prestar la garantía de la Nación, con carácter accesorio o principal, a obligaciones que con las finalidades y bajo los requisitos mencionados asuman entidades públicas o privadas, así como para someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales, con dirimente parcialmente designado la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Artículo 8, comunica al Poder Ejecutivo, dada la sala, octubre de 1973. O sea, permitió, como dice, prestar la garantía de la Nación, o sea, garantizar las deudas de entidades públicas o privadas. Lo mataron con esa ley. Y asimismo fue ese artículo de esa ley someterse a jueces de otras jurisdicciones, perdiendo la soberanía nacional en beneficio de los fondos buitres de los extranjeros. 1973, gobernaba Juan Domingo Perón. Señores, a ver, ya acá no hay de qué disfrazarse, querido, ¿eh? Acá ya no hay de qué disfrazarse, ¿eh? Y son esas cosas que van por los años y uno y no la deroga a nadie, como la ley después de Martínez Díoz, el gobierno militar, la ley de evidencia de vida, todo eso, eso lo pasamos, lo anulamos, lo recontrolamos. Estas cosas que están tocando las finanzas, de esto no se habla. Quiero hacer una aclaración de con el tema de la pensión de la viudez que dije la vez pasada, de una también otra cosa que me mandó un oyente, de una cosa que tocó vivir a él. Me dice esto, textuales, ¿no? A propósito de las pensiones, quería contarle que a mi mamá, que tiene una pensión por viudez mínima, le pidieron el certificado de defunción y matrimonio. Cuando fui a ANSES había una mujer que no podía encontrar el acta de matrimonio y la empleada dijo que consiguiera lo que sea. Una vez que se fue y me atendió a mí, me dijo que si no conseguía el acta no podían sacar la pensión, pero se iban a suspender uno o dos meses porque si no la amenazaban no se calienta nadie. Y esta es una mina que dice que pisa fuerte en el ANSES, que conoce el tema. Me dijo que es una especie de censo de los fallecidos, ya que antes de 1994 no existía el CUIL y en el sistema no hay datos fehacientes de los fallecidos antes de esa fecha, y el gobierno lo necesita, y la forma más fácil de poner la base de datos al día es amenazar a la gente y que ellos hagan el trabajo. Yo les recuerdo que durante el gobierno de Lanusse, de General Lanusse, Jorge Manrique era ministro de Estado Social, y fue quien organizó el primer censo de jubilados para terminar con lo que cobraban jubilaciones de gente fallecida. Un mes se cancelaron todos los poderes de cobro y tuvo que ir personalmente el beneficiario, con su sola presencia bastaba. Y estamos hablando de un gobierno militar. Yo en ese tiempo ya estaba haciendo servicio militar en la policía y estaba justamente custodiando un banco. Y yo me acuerdo que venían los jubilados en sillas de rueda, llevados por los parientes a gata, podían caminar bajando de taxis. Pues de esa forma se pasaron a degüello, creo, como 200, 300 mil que están cobrando cancelar. Pero no le pidieron más nada que la presencia al jubilado. Hoy en día le están pidiendo cosas que cuestan. Ese certificado de nacimiento y el de casamiento se sale más o menos 1.200 pesos de sellado. No estamos hablando de trámites, de taxis, de si tienen que ir a buscarlo al interior, no sé, solamente de sellado les cuesta 1.200 pesos, que es un quinto, es un 20% del salario, del sueldo que cobran. En el gobierno este ya rayan la locura. Hay denuncias de que le han sacado la pensión a gente con Down, y aparece un salame integrante del gobierno, no me acuerdo en ese momento el nombre, que dijo la gente con síndrome de Down puede trabajar. La insensibilidad que tiene la gente integrante de este gobierno es lo más estúpido que puede imaginar, como cuando Iglesias habló de que
de que son 2 millones de pensiones, de jubilados, tal, que la tierra tuvo dos guerras, nosotros tuvimos dos kirchner, 12 años. O Esper, cuando dijo, se pensaba que con un sueldito podían comprar aire acondicionado. La insensibilidad que tiene este gobierno se está viendo ahora. Le voy a pasar un pequeño video cortito de 4 minutos y quiero que escuchen bien. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Porque hay gente que tiene a ciertos personajes que los tiene etiquetados. Entonces, cuando uno pasa algo de ese personaje, dice, no, pero vos picante, que este tipo está así, así. Y hemos llegado al caso de Chomsky. No, Chomsky, vos decís, sí, pero es zurdo. Sí, es zurdo. Sí. Pero Chomsky es un tipo que tiene en la cabeza, le funciona, que es una maravilla. Y las cosas que dice no tienen discusión. Yo con Chomsky empecé viendo que era zurdo y todo eso, le empecé a respetar cuando salió con esa famosa teoría de acción, reacción, solución, que eso para mí fue como que de golpe me sacaron un velo de delante y empecé a comprender cómo se mueve el sistema, empecé a comprender lo que son las falsas banderas, absolutamente todo cuando Chomsky dijo famoso de acción, reacción, solución. Entonces, a veces hemos quitado un poco la etiqueta de cada uno y escuchemos lo que dice. Escuchen lo que dice Chomsky en esos 4 minutos y van a entender la lógica de Macri y del gobierno de Macri con las pensiones y con todas las cosas que están haciendo. Escúchenlo, está bien traducido, despacito abajo, él habla muy despacio. Escuchen, léanlo, fíjense. Entonces, vamos a empezar a comprender las lógicas, porque yo se lo digo, con esta gente que está en el gobierno ahora, que son gente de clase alta, hay que tener la lógica de por qué piensan así. Escuchen este video de Chomsky y después vamos a seguir. Solidarity is quite dangerous. From the point of view of the masters, you're only supposed to care about yourself, not about other people. This is quite different from the people they claim are their heroes, like Adam Smith, who based his whole approach to the economy on the principle that sympathy is a fundamental human trait. But that has to be driven out of people's heads. You got to wait for yourself, follow the Weil maxim, don't care about others, which is okay for the rich and powerful. But it's devastating for everyone else. Well, you know, it's taken a lot of effort to try to drive these basic human emotions out of people's heads. And we see it today in policy formation, for example, in the attack on Social Security. Social Security is based on a principle. It's based on a principle of solidarity. Solidarity, caring for others. Social Security means I pay payroll taxes so that the widow across town can get something to live on. For much of the population, that's what they survive on. It's of no use to the very rich, so therefore there's a concerted attempt to destroy it. One of the ways is defunding it. You want to destroy some system, first defund it. Then it won't work, people will be angry, they want something else. That's a standard technique for privatizing some system. We see it in the attack on public schools. Public schools are based on the principle of solidarity. I no longer have children in school, they're grown up. But the principle of solidarity says, I happily pay taxes so that the kid across the street can go to school. That's normal human emotion. You have to drive that out of people's heads. I don't have kids in school. Why should I pay taxes? Privatize it, so on. The public education system, all the way from kindergarten to higher education, is under severe attack. I mean, that's one of the jewels of American society. You go back to the golden age again, the great growth period in the 50s and 60s. A lot of that is based on free public education. One of the results of the Second World War was the GI Bill of Rights, which enabled veterans, and remember, that's a large part of the population, and to go to college. They wouldn't have been able to otherwise. They essentially got free education. Where a community, state, or nation
courageously invests a substantial share of its resources in education, the investment invariably is returned in better business and a higher standard of living. The U.S. was way in the lead in developing extensive mass public education at every level. By now, more than half the states, most of the funding for the colleges comes from tuition, not from the state. That's a radical change. And that's a terrible burden on students. It means that students, if they don't come from very wealthy families, they're going to leave college with big debts. And if you have a big debt, you're trapped. I mean, maybe you wanted to become a public interest lawyer, but you're going to have to go into a corporate law firm to pay off those debts. And by the time you're part of the culture, you know, you're not going to get out of it again. And that's true across the board. In the 1950s, it was a much poorer society than it is today, but nevertheless could easily handle essentially free mass higher education. Today, a much richer society claims doesn't have the resources for it. That's just what's going on right before our eyes. That's the general attack on principles that, I mean, not only are they humane, they're the basis of the prosperity and health of this society. ¿Algo que discutirle a este hombre? Es el clavo, ¿eh? Yo continuamente lo cito, porque cuando este hombre lo loca da en el clavo, ¿eh? Da en el clavo. Yo vuelvo a repetir, lo de famoso descubrimiento de acción, reacción, solución, fue lo más impresionante que me tocó a mí ver, porque eso es como que de golpe se rompieron todas las puertas y se abrió un panorama impresionante para empezar a poder analizar absolutamente todo. Algo parecido que me pasó hace 30 y pico de años, cuando un profesor una vez me dijo, cuando se produce un hecho histórico, tomate tu tiempo, 10 años es lo ideal de ahí para atrás, y mirá la escena y pensá, hacer esta pregunta clave, ¿no? ¿Quién se beneficia y quién se perjudica? Y ahí vas a empezar a ver con más claridad el tema. Y muchos años más tarde, otro me dijo, estamos en un mundo materialista, seguí siempre la ruta del dinero. Y también, y ahora aparece Chongqi con esto. Esas tres cosas son las cosas que a uno le posibilitan empezar a ver todo con mucha más calidad. Vamos a hablar del tema de la salada, porque acá hay cosas que no se dicen. Pensemos una cosa, vamos a empezar por el final. ¿Dónde está la salada? La salada está en Loma de Zamora. ¿Quién es el hombre fuerte de Loma de Zamora? Desde hace 30, 40 años. Dualde. Piensen que hace cosa de un poco meses atrás, yo pasé una foto y hablé de una reunión que se había hecho muy sospechosamente, nadie sabía, una reunión que se había hecho con María Eugenia Vidal, con Dualde y con Chiche Dualde, estaba en la primera fila, en la primera mesa, junto con ellos. Y yo dije, si aparece el padrino, es porque acá hay alguna cosa media extraña dando vueltas por aquí. Y tengan en cuenta esto, lo que pasó en la salada. Vamos a decir algunas cosas, vamos a hacer otro comentario, y sobre el final vamos a pasar un pequeño video, también con una buena aclaración, para que se tenga más en cuenta lo que está pasando en la salada. Lo primero que se puede suponer es un golpe de efecto tras el lanzamiento de la candidatura de Cristina al Estadio Arsenal. Había que hacer algo para contrarrestar eso. Pero para poder llevarlo adelante es necesario mover piezas. Una de ellas es el administrador y fundador de la Feria Urcupiña, una de las más importantes y primera del complejo, Enrique Quique Antequera, que se acercó el año pasado a Cambiemos. Antequera, un referente peronista de la Salada que maneja la Feria Urcupiña y que en 2015 apoyó la candidatura a la presidencia de Daniel Scioli, en el último año se vinculó al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo. De hecho, el sábado 7 de mayo se lo vio junto a Ritondo en el centro de Banfield en uno de los timbreos de Cambiemos. El ministro de Seguridad bonaerense es el facilitador designado en el oficialismo para armar el Loma de Zamora, donde el principal candidato a concejal es Javier Mercury, el hijo del caudillo histórico del dualdismo.
Todo vino a cerrar con la sorpresiva aparición de Dualdi Chiche en el acto junto a la gobernadora Vidal. No olvidemos que la salada data de 1991, justamente el distrito en el cual el expresidente de facto tiene su centro de operaciones. Ahora, Antequera se convirtió en un operador clave para Cambiemos, ya que conoce el cuartel noveno, una zona de Loma de Zamora en la que tiene comedores y en la que el oficialismo le fue muy mal las elecciones de 2015. La historia de Antequera con el comercio arrancó hace unos 27 años. Vendía lencería en el puente 12, el límite entre Lomas de Zamora el 6 y La Matanza, mitad importada, mitad de contrabando. Según consignó el periodista Diego Genud en la revista Crisis, en el 2000 estuvo preso un año en Ezeiza, acusado de sesión ilícita para el contrabando y la violación de la ley de marcas, y cayó todo el directorio de Urcupiña. ¿Será el tiempo de venganza contra su competidor? Llegamos a una pequeña nota que escribieron en Infobae. Y pinta la atención a algunos datos acá, ¿eh? El escenario de la salada apunta a un entramado que sostiene un negocio que avala la convivencia entre sectores de la política, la justicia y la policía. En los puestos pasa de todo. La venta formal e informal es apenas un 40% del negocio que se mueve. Y que incluye trata de personas, venta de drogas, de armas, trapitos y hasta usurpación de viviendas. Donde te metas vas a encontrar mugre, y no solo en territorio de Castillo, toda la salada está sucia, explicó alguien que conoce bien el territorio político judicial de Loma de Zamora. En el expediente de la causa iniciada en 2015, inicialmente a cargo del fiscal Carlos Bacchini, había más de 100 discos compactos con escuchas que involucran no solo al clan Castillo, sino también a Enrique Quique Antequera y más, jueces y fiscales de Loma de Zamora y policías federales y bonaerenses. Es la zona más conflictiva, pero al mismo tiempo puede decirse que la más codiciada. Codicia directamente vinculada a la caja negra, permiso de funcionamiento a puestos ilegales, narcotráfico y piratería del asfalto, remarcó Lisa Carrió, quien pese a pertenecer a Cambiemos, no omitió el posible vínculo al intendente de Lanús, Alberto Grindetti, ex ministro Mauricio Macri en la ciudad, y parte de su gabinete, con los manejos policiales en la zona. También remarcó que los puestos no formales están a cargo de barras bravas de diferentes clubes que se disputan el territorio con la venta de drogas, arma y trata de personas en todas sus variantes. Por eso, en estos días agitados en Loma de Zamora, muchos conocedores del paño local se preguntan por qué fue justo esta semana que cayó el rey de la salada y por qué la desgracia fue solo su clan, sin tocar a Antequera. Las circunstancias son varias. Si la investigación data de 2015 y la carátula era presunta sesión ilícita de la justicia o al poder político, les funcionaba como un comodín. Una carta que podía usar cuando quisiera, explicó a Infobae una fuente conocedora del ámbito judicial del sur del conurbano, quien hasta dejó flotando cierto oportunismo para bloquear el rebote que había tenido la presentación de la expresidente Cristina Kirchner en Arsenal de Sarandí. Algunos dicen que la detención de Castillo le deja un camino limpio a Antequera para quedarse con la mayor porción de la torta de la salada. Una foto de Quique en un timbreo con el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Retondo podría solidificar esa hipótesis. Aunque en las últimas elecciones el administrador de la feria Urcupiña había apoyado al diputado Julián Domínguez o Ico Randazzo, se cree que para estas elecciones Quique iría en la lista de Mario Ishii, que fue el interlocutor famoso de aquella reunión de Vidal con Dualde. Todo comienza a cerrar. Randazzo está sospechado de jugar para Cambiemos para dividir el voto kirchnerista. Avala esta postura el caso de que Mario Ishii fue el anfitrión en ese acto que compartió María Eugenia Vidal con Dualde. Y ahora lo mismo que yo dije recién para Chomsky. Escuchen a este hombre. De este hombre nadie puede decir nada a mí, porque yo de Gustavo Vera he hablado y lo he desatestabado en un problema judicial grave que tuvo en la ciudad de Buenos Aires. Yo sé quién es Gustavo Vera y lo critiqué muchísimas veces por ser la persona que está permanentemente al lado del Papa. Y lo que yo dije del Papa no me puede decir absolutamente nada a mí. Pero yo debo decir una cosa, señores. Estamos en el siglo XXI.
No se puede hablar si no se tiene información. Póngase en la cabeza que en este siglo XXI, si no tenés información, no podés hablar ni decir absolutamente nada. Entonces, a la gente que tiene información, escuchémosla. Olvidémonos de quién son. Vean este video que dura unos 9 minutos, de un reportaje que le hace un canal del diario La Nación. Y le voy a decir más, me llamó poderosamente la atención esto. Lo llamaron a varios lugares a hacer videos a Gustavo Vera sobre el tema de la salada. Yo lo vi a todos. En el único lugar donde le permitieron decir lo que está diciendo acá, así es. En otros lugares pasó algunos avisitos, pero de la forma contundente como lo dice acá, fue en este de La Nación. En otros medios le fueron llevando el tema para otro lado y no lo dejaron explayarse como dejaron explayarse acá. Me llama precisamente la atención justamente del diario La Nación. Pero escuchen bien lo que dice Gustavo Vera y hay algunas cositas que les van a empezar a asombrar y van a empezar a darse cuenta cómo empieza a cerrar esto de la salada. Bueno, volvemos acá con el tema, como decíamos, uno de los grandes temas del día. Seguramente se va a seguir hablando muchísimo tiempo del asunto. Gracias, Gustavo Vera, gracias por venir. Gracias. De la Alameda, que uno de los históricos denunciadores de lo que fue todo el mundo de los talleres clandestinos. Vamos a contar una pequeña anécdota. Antes de, en el corte, hablábamos de Moreno, la relación Moreno con la gente de la salada. Y Gustavo Vera me dice, mira lo que tengo acá en el teléfono. ¿Qué tenés en el teléfono? Tengo una foto del año 2009, donde está Kike Antequera, Margarita Stolbizer, Lilita Carrió, Patricia Burlich, en oportunidad de qué. Del lanzamiento de la campaña CCARI 2009, donde Prat Gay hablaba muy bien de la salada porque recibían financiamiento de la salada, que ya tenía talleres clandestinos, que ya tenía trabajo esclavo, que ya tenía reducción a la servidumbre. Entonces quiero decir que yo creo que si a Castillo lo dejan 2 semanas adentro y habla, vamos a tener una especie de lavallato de abajo hacia arriba. Bien. Porque bueno, tanta sería la gente para salpicar transversalmente. Vos decís que, digamos, a ver, la sensación es que es un sistema que obviamente era casi delito a cielo abierto. Como territorio decíamos, liberado. ¿Territorio liberado para una, qué? Con una cadena de complicidad. Eso, nosotros lo llevamos toda la justicia. ¿Territorio liberado para qué? Para trata con fines de explotación laboral, 30.000 talleres clandestinos, con gente reducida de servidumbre, sin documentos, trabajando 14, 15 horas por la mitad de salario de convenio. Territorio liberado para tráfico de armas, como bien dijo Gustavo, para tráfico de estupefacientes. De hecho, muchos micros de compra fueron allanados en estos años, en los cuales se encontró estupefacientes y armas, para venta de bebés, para trata con fines de explotación sexual. Todas estas cuestiones las venimos denunciando judicial, mediáticamente y en la cara del propio Castillo, que nos amenazaba ante medios públicos. Yo recuerdo que Castillo era, digamos, agasajado en varios programas de noticias, presentándolo como el rey exitoso de la salada. Bueno, y nosotros llevó, en soledad. La expresidenta, no te olvides que llevó el caso a Angola como un caso de éxito. Sí, de, pero también bajo ese mismo gobierno. Bajo ese mismo gobierno, Santiago Montoya fue resistido a los piedrazos y a los huevazos cuando quiso inspeccionar. Bajo ese mismo gobierno, Enrique Martínez estableció un cálculo matemático donde si blanqueaban todos los talleres clandestinos bajo convenio colectivo y todos los puesteros bajo el convenio de comercio, aún así vendían un 43% más barato. Eso, pero eso es así, pero, un trabajo, pero un trabajo de Enrique Martínez de ese mismo gobierno. Entonces no todo blanco y negro, del mismo modo que acá estoy mostrando a la ministra de Seguridad junto con el señor Antequera. Ahí la mostramos. Muy bien, muy bien, porque hoy aparece un graf en TN donde dicen Castillo igual Moreno igual Gustavo Vera. Pero la foto no. Disparate. La foto. Disparate. No, los únicos que denunciamos a Castillo. ¿Se puede hablar? Fuimos nosotros. Decir, la foto no mejora a Guillermo Moreno. A ver, yo no reivindico el viaje a Angola. Es una diferencia que tengo. Es más, yo le proporcioné información a los medios que ni sabían de las características de nuestra denuncia. Y es más, yo pasé por acá, pasé por TN. La denuncia fue en 2013, ¿no? Si mal no nosotros recuerdo. Hicimos una denuncia junto con la CGT en el 2013 a más de 400 lugares de esclavitud. Y mucho antes de eso, ustedes pueden buscar, hay debates públicos en televisión con Castillo, donde Castillo por televisión dice, las únicas facturas que reconozco son las de la panadería. O sea, el tipo se jactaba abiertamente de su impunidad y ahora se hacen todos los sorprendidos. Que era un territorio liberado y protegido por la bonaerense y por la federal, lo sabe todo el mundo. Que aportaba campañas al oficialismo y a la oposición, lo sabe todo el mundo. Porque esto entonces no se puede ser tan hipócrita de hacerse ahora los sorprendidos con lo que pasa en la salada cuando hace
años que el señor Castillo nos amenaza. Ustedes recordarán, cuando se incendió el taller de Luis Viale y empezamos a denunciar trabajos clavos, tuvimos 3.000 tipos de Castillo queriendo incendiar la Alameda en marzo del 2006. Y ahora nos vienen a decir que nosotros somos cómplices de Asalada. A ver, son unos payasos. Ahora, la sensación es que es una diferencia ese punto, el punto la Alameda... Moreno es... Moreno lo llevó a un viaje. Moreno no fue financiado por Castillo. Bradgay fue financiado por la Salada y la CC Ari, que tanto se dice fiscal de la República, fueron financiados en la campaña del 2009. Bien. Por eso Bradgay salió a defender ese año la Salada, porque era el primer candidato a diputado por la ciudad. Bueno. Ministro de Economía, primer ministro de este gobierno, Gustavo, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de este gobierno. Gustavo Vera hace referencia a una columna que efectivamente se publicó en Clarín en 2009, ¿no? 2009. Muchos artículos que salieron en ese momento, fue un debate, sorprendió. Donde él donde hizo una encendida defensa de lo que era, digamos, la economía, por así decirlo, informal. Incluyendo a Castillo, que tiene la foto de Cobos en su despacho. Así es. ¿Qué dijo en su momento, en ese momento, Bradgay, a propósito de esa nota? Yo he visto los talleres hogares donde la gente produce sus cosas. Y estas no son cosas que pretenden tener otra marca más que el trabajo de todos los días de una familia entera, a veces más de una familia. Y la reacción y la nota tiene que ver con los episodios que tuvimos hace un mes en los que el responsable de la recaudación de la provincia de Buenos Aires, en un operativo muy mediático, fue a la Salada a demostrar que él podía encontrar a los evasores. Los evasores grandes están en otro lugar, no están en la Salada. En los casos donde hay formalmente un predio, y son las tres ferias de Urcupiña, Ocean y Punta Mogotes, allí está totalmente estipulado. Cada puesto paga su alquiler y las sociedades responsables del lugar y de los puestos pagan impuestos. En uno de los casos, por lo menos a mí me consta, pagan alrededor de 400.000 pesos por mes de impuestos. Entonces, ¿quién dice que esto es informal? Bueno, ahí está, eran algunas declaraciones que dieron origen a aquella nota, ¿no? ¿Cómo se sale de este, digamos, de este entramado, ¿no? ¿Cómo se sale? Yo te explico. Porque, cómo digamos, se sale. Por un lado está todo lo que te se va a hacer. Un ejemplo práctico que ya se hizo, sí. Dos ejemplos prácticos. Juez Federal Torres, año 2007, allá en un taller clandestino gigante en Parque Patricio. ¿Qué resolución toma? No sacar las máquinas, tirarlas en un galpón y dejar a las víctimas en la calle. No, le pide al gobierno de la ciudad que consiga un predio, arme un polo textil, ahí van a parar las máquinas incautadas, ahí van a trabajar las víctimas en condiciones registradas, y hoy hay un centro demostrativo de indumentaria con 10 cooperativas. Es del Estado y lo administra el INTI, no una organización social. Política pública. Segundo ejemplo de política pública. 180 trabajadores esclavizados en el cordón de Batán Sierra de los Padres, en la fruticultura, en una empresa muy importante, Costa Mari. Juez Federal Inchausti, allana el lugar, encuentra trabajo esclavo, encuentra trabajo infantil, mete preso al dueño, pero dice al Estado, háganse cargo de este predio para que los 180 trabajadores trabajen bajo convenio y los chicos vayan a la escuela, que es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora la justicia de Loma de Zamora, el gobierno de Vidal, concretamente en este caso? Intervenir estatalmente la Salada, auditar a todos los proveedores, ayudarlos a registrarse, cumplir el plan que había escrito Enrique Rodríguez, de que si están todos en blanco, aún así venderían un 43% más barato. Y esta sería una solución, porque justicia no es solamente llevar al mafioso preso. Justicia es no victimizar de vuelta a quien ya estaba victimizado por la propia mafia. Entonces, yo le pido a Vidal, yo le pido al juez y al fiscal interviniente, Loma de Zamora, y le pido al señor Insaurralde que por un momento dejen la grieta electoral y se pongan de acuerdo en una política pública progresiva, ¿sí? Y logren salvar a toda esa gente que estaba reducida a servidumbre para que avance hacia un trabajo digno, ¿sí? Y para que eso sea un mega emprendimiento competitivo que siga manteniendo la fuente de trabajo, pero dignas, de las cientos de miles de personas que están involucradas directa o indirectamente. Yo creo... Gustavo, te hago la última. Te queda un minuto y medio de programa, así que no vas a tener más opción que contestar en un minuto de programa. Si esto ya sucedía desde hace tanto tiempo y Moreno era el hombre número uno de todo este mundo de los mercados, estaba cruzando la Riccieri, ahí cerquita nomás estaba el mercado central, ¿por qué no se hizo antes esta política pública? ¿Por qué no se hizo antes? Y si claramente esto... porque había un montón de funcionarios de este gobierno, del gobierno anterior, del anterior, del anterior y del anterior, que fueron cómplices del territorio liberado de la Salada, empezando por la bonaerense, empezando por la federal, y empecé con esta foto
precisamente para que en vez de tratar de sacar la pequeña ventajita política, se den cuenta que una cosa es un error político y otra cosa es que te financie políticamente la mafia. Son dos cosas diferentes. Entonces hay que poner las cosas en su justa proporción. Bien. Ahí lo escucharon a Prat Gay criticando a Santiago Montoya porque lo sacaron a huevazo, porque fue a hacer lo mismo que fue a hacer el fiscal hoy, nada más que esta vez fue una orden judicial y aquella vez una orden inspectiva. Claro, ¿se entiende? Si vos querés meterlo esto en el contexto de la grietita superestructural, y sí, podés encontrar ventajas, pero yo te mostré la foto directamente para decirte, seamos claros. Bien. Yo leí un tuit de Carrió. ¿Dónde están las denuncias puntuales, claras, fuera de dos páginas declamativas? Yo te puedo mostrar las denuncias, los debates públicos, los lugares concretos de esclavitud. Nos Bien. Cansamos de denunciar esto y corrimos riesgo de vida. Entonces ahora no nos van a venir a contar qué es la mafia de la salada que atraviesa transversalmente el aparato del Estado, como muchas otras cosas más, y ojalá se circunscribiera un partido político. Gustavo, muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta? Acá donde pones la aguja sale pus, olvídate. La Argentina funciona así. Y funciona así porque hay 40 millones de tipos en el medio, o serán menos de 40, 39, 39, lo que sea, que la ven pasar de costado y no se calientan, ¿eh? Y por no calentarse tenemos estas cosas. Y al final del programa se van a ver, por no calentarse, ¿a dónde estamos yendo? Vamos a empezar ahora con eso. El sistema pone quinta. Y observen estos datos. Yo esto no lo escuché en ningún lado yo. Esto sí, la primera noticia sí, la segunda no lo escuché en ningún lado. La Fiscalía General de Estados Unidos abrirá en julio próximo una oficina en Buenos Aires para luchar más de cerca contra el crimen organizado en el Cono Sur. Informó ayer el senador y precandidato a presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ANR de Residencia. El político paraguayo visitó la semana pasada Washington y trajo el anuncio. Esto lo dijo un paraguayo. Ojo con este detalle. El tráfico ilegal de cigarrillos pasó a tener una gran relevancia para Estados Unidos desde que aparecieron evidencias de que se ha convertido en una fuente de financiación del terrorismo. Hay crecientes indicios de que Hezbollah participa en el contrabando de los cigarrillos en sociedad con el primero comando de la capital, la principal organización mafiosa de Brasil. Paraguay es considerado el mayor proveedor de cigarrillos de contrabando en el hemisferio occidental, tercero en el mundo, y Tabacalera del Este del grupo Cartes, la mayor productora de Paraguay. Observen cómo ya empiezan a hacer pie. Lo hacen pie en Buenos Aires y de acá saltan a la base que le prometió Macri Obama en Misiones. Chao Argentina. Pero esto, te voy a decir ahora, yo no lo escuché. El Estado argentino enfrenta su primer juicio en el exterior por la nacionalización de las AFJP. Se trata de una demanda iniciada por una de las 10 compañías de capitalización privada que funcionaba en el momento en que se efectuó la estatización y que se presentó recientemente ante el CIADI, el Tribunal de Solución de Diferendos entre Privados y Estados del Banco Mundial. El trámite fue iniciado el miércoles pasado ante esta jurisdicción por la aseguradora norteamericana MetLife. El sujeto de disputa declarado por la firma es el sistema de pensiones y cita como justificativo a su reclamo el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 entre Estados Unidos y Argentina, por Cavallo. Consultada por Bae Negocios, desde MetLife afirmaron que la demanda se inició a fin de resguardar los derechos de sus accionistas y que habiéndose iniciado el referido proceso legal, presentaremos nuestros argumentos en dicha instancia y no haremos más comentarios sobre la materia, afirmaron. Desde la nacionalización del sistema de pensiones en 2008, de las 10 compañías del sistema de capitalización que quedaban en el país, 6 decidieron acudir a la justicia local para reclamar compensaciones. No obstante, según afirmaron fuentes judiciales, ninguna de las demandas tuvo aún un pronunciamiento de la justicia. Las compañías que hasta fines de 2010 no iniciaron acciones legales en el país perdieron ese derecho por cuestiones de prescripción, como es el caso de Deadline, pero le quedó como única posibilidad de demandar en el exterior, por ejemplo, entre el CIADI.
Esta demanda, de la que todavía no es posible calcular cuál podría ser el costo que tendría para el Estado, forma parte de las 13 que están pendientes en el tribunal. Algunas de las empresas que demandaron al Estado ante el organismo dependiente del Banco Mundial son AES Corporation, Camus Internacional, Gas Natural, Suez y Mobil Exploration. Y los sectores que mayor litigio generaron fueron minería, gas y el sector eléctrico, mientras que esta es la primera demanda respecto al sistema de pensiones. Curioso, ¿no? En momentos que, desde el gobierno nacional afirman que planifican una reforma del sistema jubilatorio para que evalúan modificaciones sobre la consideración proporcional de los años de aporte para determinar los saberes. Según información recientemente publicada por el Ministerio de Finanzas ante inversores, el día de hoy existen 6 sentencias finales del tribunal por un monto de 850 millones de dólares. 5 de los casos que continúan pendientes en el CIAD y representan un valor de 1.600 millones de dólares. Otros 5 casos por 997 reconoce Finanzas, que están suspendidos por acuerdo de las partes para negociar un acuerdo fuera del tribunal. Yo le explico a unos chicos jóvenes que no entienden el tema. La ley, cuando en la época del Menem salieron las AFJP, era una estafa. Fue un error grandísimo de Cristina estatizarlas. Las tendría que haber dejado seguir. Y que cada cual cobrara la jubilación que le correspondía por esa panacea que las AFJP. Yo le puedo asegurar que hoy, y esto lo puede rebatir cualquiera con fundamento, no sé si hoy usted se jubilaba hoy con una FJP, si llegaba al 60% de la jubilación mínima. Porque el grueso se lo llevaban las comisiones. Las comisiones de las AFJP eran monstruosas. Y en el convenio había una cláusula por el cual el gobierno nacional, cuando usted se jubilaba con la FJP, tiene que poner la diferencia hasta llegar al punto mínimo. Eran todas comisiones. Cristina tenía que haberlas dejado, para que la gente se dé cuenta que iban a cobrar 2 mangos con 50. Lo que hizo el kirchnerismo fue salvarlas a todas, para que después no les cayeran toda la gente reclamándole, que decían que la panacea, los avisos que pasaban, la gente veraneando en el Caribe con su jubilación, y después iban a cobrar jubilaciones que no llegaban ni al 50-60% de la mínima. Cristina lo salvó, como siempre, como salvó a la gente de Iberia, como salvó a la gente de YPF, como salvó a la persona, a todo el mundo. Cada vez que acá se estatizó algo, y esto empezó con Perón con los ferrocarriles, cada vez que acá se estatizó algo, fue para beneficio de las empresas. Y ahora encima le hacen un juicio. Una cosa que me llama poderosamente la atención es toda esta supuesta lucha contra el narcotráfico, que aparecen toneladas de droga por todos lados. Pero nadie dijo en este año y medio, porque se criticó al gobierno anterior con fundamento, que no habían radicado absolutamente nada, que no había radares por ningún lado, y nadie dice cuántos radares han instalado en un año y medio. Porque a mí me llama atención que de todos estos cosas que van apareciendo ahí, toneladas de marihuana, de cocaína, todo eso, no se mencionen en absoluto las cocinas que saben que están ubicadas en la Villa 1114, en jurisdicción de la capital federal, que está puesta, catalogada como el shopping de la droga más importante de Latinoamérica. Eso es recontra sabido. Y nunca se investigó, y es un baluarte macrista. El PRO gobierna hace 12 años, 13 años y pico, la capital federal. Y nunca se hizo absolutamente nada con esas cocinas que hay en 1114. Y Ritondo, que ahora aparece como el héroe, el muchachito de la película del oeste americano en La Salada, él fue presidente de la legislatura porteña durante todo este tiempo, y yo no recuerdo que haya dicho ningún apelativo sobre esto. Quiero ver un video cortito. 4 minutos.
Vio que cuando uno habla, hablando de Hollywood, siempre se dice que Hollywood preanuncia las cosas. Si Hollywood le dice que dentro hacer unas películas donde las mujeres andan con vestidos que le llegan a los tobillos, en 3 años la moda es esa, ¿sí? Hollywood anticipa, marca el camino de todo. Bueno, van a ver ahora un pequeño videito donde habla de Plan Andinia, de cómo en Hollywood ya se está hablando de la Patagonia como país independiente, e inclusive van a ver una pequeña notita que hacen la gente ya que hace este video sobre los Simpsons, que también en un capítulo de ellos han empezado a hablar de la Patagonia como país independiente. Véanlo, para algunos todavía que dicen que andamos delirando nosotros cuando hablamos de esto. Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas, presenta. Los Simpson exponen el Plan Andina. El Plan Andina es el proyecto para separar la Patagonia y establecer ahí una nueva tierra de Israel. Tiene su origen en 1895, cuando Theodor Herzl escribió un libro llamado El Estado Judío, en el cual hablaba de cómo Palestina, así como Chile y Argentina, específicamente la Patagonia, serían la sede de los Estados Judíos. Theodor Herzl declaró en sus escritos que habría un Estado judío en Medio Oriente, es decir, Palestina, y después se instalaría un nuevo Estado judío en la Patagonia, una tierra con muchas riquezas como he mencionado en diversos videos. Aunque esta teoría, los medios oficiales tales como Wikipedia han negado muchas veces, diversos eventos recientes le han dado más fuerza, desde la Guerra de las Malvinas hasta ahora. Este plan avanza paso a paso, cuenta con el apoyo también de Estados Unidos y de Inglaterra. Otro punto es la autorización del gobierno de Macri para la instalación de la base militar de Estados Unidos sobre la tercera reserva más grande del mundo, la Guaraní. Y no solo ahí, sino curiosamente en toda la Patagonia. La masiva compra de tierras por los Tomlin, el desarme de Argentina, la deuda interminable, la desestabilización completa de América Latina, entre muchos otros aspectos, de los cuales ya hablé en varios videos. Para más información puedes checar el siniestro plan de la Patagonia y las primaveras latinas. Antes que nada quiero agradecer a Aníbal Pérez por su apoyo para este video, el cual resumo. Ya que tuve problemas de derechos de autor y fue bloqueado para algunos países, así que quité las escenas y me limitaré a describirlas. En el famoso capítulo 11 de la temporada 17 de Bar del Futuro, Lisa es presidenta y nombra a Bart como encargado de la buena onda, y él integra a Krusty a su equipo, quien hace un chiste, dice que ¿qué tienen en común la Patagonia y Pakistán? Pues que ambos países odian a la India. Es decir, claramente habla de la Patagonia como un país. En la otra escena que subí de la película Sexto Día del año 2000, al final aparece Arnold Schwarzenegger borrando el nombre de Argentina y se puede ver claramente el nombre de Patagonia en el avión. La escena es muy larga y muy clara. Si deseas verla, pondré el link del canal de Bitme en la descripción. Este canal te presenta historias alternativas. Si te gustó, dale like, comparte, comenta, suscríbete. ¿Queda alguna duda? Schwarzenegger borrando Argentina, ¿queda Patagonia? ¿Queda alguna duda? Esto se termina mucho más pronto de lo que piensan ustedes. Miren, para que pase eso, tengo que hablar de un país que tiene que tocar fondo. Y la Argentina ha tocado fondo en todo aspecto. Y yo voy a dar ahora 4, 5, 6 casos pequeños para que vean que este es un país totalmente desquiciado y que ha tocado fondo. Casación dejó sin efecto el sobreseimiento de Luis Muiña, el represor que generó el polémico fallo de la corte del 2x1. ¿Estamos? ¿Desde cuándo un tribunal inferior puede dejar sin efecto un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es, según la Constitución Nacional, el máximo organismo judicial de la Nación?
Estos peruanos o engendros solo ocurren en un país desquiciado, donde las jerarquías no existen. Es decir, que impera el desorden y la anomia como la de la República Argentina. Y ya no estamos hablando acá del hecho en sí. Estamos hablando de que un tribunal inferior se pone por encima de la Suprema Corte de Justicia. Son cosas que en el exterior se ven, ¿eh? Cuando yo hablo de inseguridad jurídica se refieren a casos como estos, que por ahí no tienen nada que ver con un negocio inmobiliario o con un negocio financiero, pero los tipos saben que si en la Argentina la justicia es así, ¿saben cómo empiezan a mirar de reojo? Otro caso con la justicia, para que lo vean, el caso Menem. Cuando la impunidad se hace grotesca, tiene dos condenas por delitos gravísimos contra el Estado perpetrados mientras era presidente de la Nación. A 7 años de prisión efectiva y 14 inhabilitación para ejercer cargos públicos como autor de contrabando grabado de armas a Ecuador y Croacia. La carta tiene sentencia confirmada esa semana por la Cámara de Casación Penal. Y 4 años y 6 meses de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por malversación de fondos consistentes en pagarle a altos funcionarios de su gobierno durante años sobre sueldo por un valor aproximado de 600 millones de dólares de entonces. La sentencia fue dictada por un tribunal oral a fines de 2015 y está apelada ante la Cámara de Casación Penal. Ambas causas duraron alrededor de 20 años cada una. Los crímenes están ampliamente probados y van a repetirlos. Fueron cometidos durante la presidencia del condenado. Son datos concretos, irrefutables, que sin embargo no son noticias más que al día siguiente de cada condena. Rápidamente desaparecen en la primera plana. No hay debate profundo sobre ellos. No hay real condena social. Lo peor, no hay consecuencias para el criminal condenado. Quien delinquió desde la presidencia se anota en la carrera para ser reelecto como senador de la nación. Reelecto. Mantuvo ese cargo por 2 periodos a pesar de numerosas causas, tantas graves en su contra, a pesar de las sucesivas condenas. Lo tuvo a pesar de no poder concurrir a su alta función legislativa casi nunca, al punto tal que entre 2014 y 2015 fue a una sola sesión del Senado. El abuso de los fueros legislativos es groseramente evidente. Podría entonces concluirse que la impunidad del personaje como Menem sea consecuencia de una sociedad ganada por la ira del idea del desprecio a la ley, cuando menos por la sensación de que se trata de un problema sin solución posible. Esto lo escribió Alejandro Ducau Aguiar. ¿Se da cuenta? Eso también se ve afuera. Nos fuimos al carajo. Antes la única interna incomprensible era la de la izquierda, que dicho sea de paso va en 3 listas. Pero ayer tomaba un café con un grupo de dirigentes de la... Esto nos mandó un amigo, ¿eh? Ayer tomaba un café con un grupo de dirigentes de la ciudad de Buenos Aires que me decían que la Unión Cívica Radical piensa expulsar a Facundo Suárez Lastra, militante de la Franja, integrante fundamental de la coordinadora, intendente designado por Alfonsín, y lo quieren expulsar por ir a una lista impulsada por el PRO en un lugar que ni siquiera va a entrar. Es la misma UCR que a nivel nacional va aliada al PRO, pero que en la ciudad lleva de candidato Lustó, lo que impide un acuerdo con el PRO, que dice que Lustó fue ministro de Cristina como Caña, que era candidata del PRO en la provincia. Amoró, que tiene una institución militante similar a la de Facundo, ya lo echamos por aliarse con Cristina, que hoy va en una lista de un PJ que no es el PJ. En cambio, Margarita se fue sola y ahora va aliada con Massa, que representa un sector del PJ, a pesar de haber sido afiliado en la UCD. Margarita se asocia con Massa para poner un freno a Cristina, de quien Massa fue jefe de gabinete. Más o menos como Randazzo, que se quedó con el PJ para enfrentar a Cristina Fernández. Es un delirio. En este delirio estamos metidos los argentinos. Cristina, Randazzo y Massa son lo mismo. Para el hipotético caso que no lo sean, ¿cómo se explica que el vicepresidente del Partido Justicialista sea candidato de un frente electoral que su partido no integra? Y que termine compitiendo contra los candidatos que presentará el partido que lo tiene como segunda autoridad.
Si Sergio Massa se presenta como alternativa al pasado kirchnerista, ¿cómo es posible que hasta última hora mantuvo reuniones con Florencio Randazzo, quien a su vez tuvo reuniones con Cristina Kirchner, todas tendientes a ver si iban juntos o separados? Considerando que ahora van todos separados y por ende no compiten entre sí, y considerando además que los otros partidos en general también llevan una sola opción para elegir, ¿de qué interna vendríamos a estar hablando? Estamos gastando dinero en una interna que no es interna. ¿Cómo podría explicarse que quien ejerciera la representación del actual presidente ante el país más poderoso de la Tierra pase a ser embajador del actual gobierno a candidato opositor? Porque el partido gobernante sostiene que no es parte de su espacio. No, lo ilustró en la ciudad de Buenos Aires, es increíble. Es aceptable que un senador nacional, esto lo de Pino Solana también es increíble, es aceptable que un senador nacional con mandato vigente renuncie a su banca para presentarse como candidato al mismo puesto que ahora ocupa, siendo que le quedaban 2 años más en el cargo. ¿Cuál es el distrito geográfico por el que puede el aspirante a un cargo presentarse? ¿El de su nacimiento? ¿El de su lugar de residencia? ¿El que correspondiente al domicilio de su jefe de prensa o el que mejor le convenga a su partido? ¿Cómo hacen los ciudadanos para cumplir con la obligación de elegir entre una opción dentro de un partido si la opción no existe? Porque los pasos son interna abierta, nos mandan a buscar, a elegir una opción de interna cuando no hay interna en ningún partido. ¿Qué privilegia el elector argentino? ¿El currículum o el prontuario en cargos públicos? ¿Tener más de una causa penal suma o no suma a la hora del voto? ¿Los argentinos son tontos, mansos o simplemente están resignados? Sería estimado pretencioso este panorama imaginar tan solo cuántos son los reacomodamientos posibles que se pueden dar entre ex aliados, ahora adversarios, de cara a la elección general y a la luz del resultado que obtenga cada uno, ya que todos serán ganadores en esta contienda sin contendientes. Nos apretamos a gastar más de 2.000 millones de hermosos y necesarios pesos en una gran encuesta que solo servirá para que distintos candidatos midan sus atributos electorales a costilla del erario público como si no hubiera necesidades acuciantes por doquier. Fernando Morales. Es verdad. Gastar esta fortuna en una interna en que ninguno de los que se presenta tiene una interna. Es lo absurdo como se lo mire. Y esto, el acto de festejo, por eso digo, estamos totalmente desquiciados, fíjense esto. El acto de festejo del Día de la Bandera tuvo algunos matices tragicómicos en Trancas, Tucumán. El intendente alperovista Roberto Moreno abrió su discurso asegurando que se estaba conmemorando un año más del fallecimiento del general San Martín, creador de nuestra bandera. Azorados, escuchaba a los niños que iban a jurar lealtad a la bandera. El jefe comunal luego siguió divagando sobre el día de que San Martín, en lugar de Manuel Belgrano, había sido el creador de la enseña patria, una triste muestra a nivel cultural de algunos dirigentes. Hace pocos días se difundieron resultados de la prueba de rendimiento educativo en todo el país. Tucumán quedó última en el ranking nacional, como uno de los logros de la gestión del estadista José Alperovich, acompañado por su cuñada ministra de Educación, Silvia Rojas. Y hablando de balcanización argentina, en Vaca Muerta, alumnos de una escuela juraron 4 banderas. La argentina, la boliviana, la chilena y la mapuche. ¿Estamos así? Ese es el país que tenemos. Y nadie reacciona, ¿eh? Nadie reacciona. ¿Y esto? Días atrás, el gobierno de Neuquén vendió 140 hectáreas de bosque nativo en Chapelco a la empresa que tiene la concesión del centro de esquí, que con el objetivo de extender su negocio busca desarrollar un exclusivo complejo hotelero de cabañas y hoteles de 5 estrellas. La operación cosechó repudio de diversos sectores de la sociedad, no solo porque su implementación viola la ley de bosques 2780, el bosque de lengas, una especie de árbol tradicional de la región, fue catalogado como categoría roja, el máximo valor de conservación incluido en esta normativa, lo que prohíbe su tala y la modificación del entorno. Sino porque las tierras fueron transferidas en tan solo 8.000 pesos la hectárea, es decir, 80 centavos el metro cuadrado, alrededor de 1.150.000 pesos toda la operación. A ver.
Estamos locos, ¿no? Una provincia, armar semejante despelote por $1.000.000. Es demasiada la codicia, ¿no? Es demasiada la codicia de esta gente que vino solamente para esto, ¿eh? Para hacer negocios, ¿eh? Además, la construcción de un proyecto inmobiliario alteraría todo el ecosistema con un fuerte impacto ambiental. Por eso el 27 de junio se convocaron una audiencia pública para la legislatura de Neuquén. La venta tuvo muchas irregularidades y la pelea hasta que se anule va a ser tremenda, aseguró el diputado por el Frente Neuquino Mariano Mancilla en declaraciones radiales, y agregó: si empezamos a vender los cerros, nos vamos a quedar sin naturaleza. Que se venda un cerro sería un antecedente muy negativo. Hubo concesiones, pero nunca una venta de un recurso natural. Esto va a terminar posiblemente con el dinero del bolsón. Ante el despelote tremendo, se te junte todo el pueblo de San Martín de los Andes, como se juntó en su momento todo el bolsón, y reculan. Y reculan. Esto es así. Esto se tira en el lance. Si pasa, pasa. Y si no pasa, bueno, mala suerte, no pasó. Pero por una que no pasó, pasaron otras, ¿eh? Esto está tapando otras por abajo, ¿eh? Capaz que cuando esto se recule, por abajo te vendieron cualquier otra cosa, ¿eh? Pues así se mueve. Yo quiero terminar ya. Una cosita, con las elecciones extras, hay gente que está promando luego del voto en blanco. Tengo que decir una cosa, por eso digo, este no es un país normal. En situaciones normales, en un país normal, en una situación como la Argentina hoy, el voto en blanco puede ser una alternativa válida. Voto blanco impugnado, el voto negativo. Porque entonces sería, si usted tiene un voto negativo muy grande, le estoy dando un mensaje a la sociedad. Por lo menos 30-40% de la población no le interesa. Es un mensaje fuertísimo que se está dando a la población. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y yo se lo voy a decir por experiencia personal. Yo hace muchísimos años, cuando recién volvimos de la democracia, uno de los tantos giles que creyó en esta cosa, y fui fiscal de mesa en dos elecciones. El voto blanco tiene una contra muy grande. Es que no tiene fiscales. Cuando se abren los sobres, se abre la urna, se lo reparten entre los fiscales. Por eso tampoco votos en blanco. Vos suponés un voto en blanco simbólico. 10.000, 100.000, 50.000, 200.000. Abren la urna y en la urna hay 50 votos en blanco, dicen dejemos 5 y los otros 45 los repartamos. Y se los reparten entre los partidos que están ahí. Lo he visto yo. Lo he visto yo. No me lo contó nadie. Lo he visto yo. Pues ese, el voto en blanco es un voto positivo en un país como la gente. En un país como este, estamos hasta las manos y no tenemos salida. Todo sigue igual. Arriba, cambio de mando de los negocios. Abajo, la podedumbre avanza a pasos agigantados. Cada vez queda más en evidencia que la misión de Macri en este esquema global es terminar para siempre con esta Argentina con la que crecimos. El país que estaba varios escalones arriba del resto de los países latinoamericanos. Hay que hundir a la Argentina en el fango, dijo el nieto de Churchill luego de la guerra de Malvinas. Mauricio es el encargado de cumplir la orden. Previo paso de la balcanización territorial sin disparar un solo tiro para que sirva de escarmiento y muestra al resto del planeta. Buenas noches.